Mira, cuando quieras, mi idea. Dale. Mi idea de Freakland es básicamente conversar sobre cosas freak Sí, va. y cosas freak que terminan eventualmente en muerte. Claro. Entonces, el programa de hoy vamos a hablar sobre el Club de los 27, que es este club de estrellas de rock que murieron todos, curiosamente, a los 27 años. Pero eventualmente después vamos a seguir haciendo distintos programas hablando de cosas freak en política, en deporte, en cine, en lo que sea, porque la Claro. verdad es que el mundo está lleno de cosas freak para comentar y para reírnos también. Todos se mueren, y la verdad que reírse de las muertes es algo que por lo menos nos une desde siempre. Así que. La muerte siempre ha sido divertida por una parte y por otra parte es cómo te mueres. Sí, claro. Sí, claro. Sí, Entonces, claro. todos estos personajes son los que vamos a hablar, tienen esto en común, que sus muertes son extrañas y freaks y dementes y bizarras. O sea, y de todas maneras le estamos haciendo un gran honor a todas estas personas, porque qué mejor que pueden hacer para cualquier persona que haya muerto, sea famoso, sea anónimo o cualquier cosa, que se recuerde su muerte, es una forma de tenerlos presentes. Así que no, yo lo encuentro que es bastante honorable, aunque nos vamos a reír de las cagas que se manden, eso es normal. Eso da igual, eso va a reír. Exactamente. Mira, si lo ¿de qué no nos hemos reído, Carlos Jiménez? Ese Exacto. es lo primero. Exacto. O sea, esa es la base con que parte todo esto, claro. Claro, pero lo lindo nuestro es que, a ver, yo creo que es importante que nuestros oyentes sepan que Carlos y yo nos conocemos ¿hace cuánto, Carlos, ya? ¿30 años? Sí, 31 años. Hace 31 años y curiosamente Sí. comenzamos nuestra amistad riéndonos. Estábamos Claro. en la universidad y yo estaba sentado en la parte de atrás, Carlos estaba sentado en la parte de adelante de la clase. ¿Estás seguro que era así, no era al revés? Ya, ok, está A bien. ver, yo eso te lo respondo súper claro. ¿Quién es el economista? Sí, claro, pero el problema es que tú estás en una etapa totalmente de buscar el bien, así que yo estaba en una etapa normal de mi vida, pero tú estás volviendo de vuelta ya en esa época. Exactamente, bueno, entonces comenzamos a estar riéndonos de todo y de todos en la clase de español de la señora Esperanza Loyola. Tal cual. Que también me imagino que la señora Loyola debe estar muerta ya. Debería, ¿no? Debe estar Debería. muerta. O sea, Entonces. 30 años a esta altura, sí, podría estar viva, pero si está viva no queda mucho, digamos. No, o sea, en esa época la señora ya era una señora de unos 70 años, Carlos. 60, Entonces, 70 años, sí. es muy raro que esté viva. Entonces, imagínate, o sea, si vamos a hablar de tantas muertes, hasta, ¿por qué no hablar de la muerte de la señora Esperanza Loyola? Por lo menos la Sí, estamos claro. recordando con cariño. Exactamente. Con cariño. Sí, Recordando en una universidad muy conservadora que nos está enseñando nuevamente a escribir y hablar español, lo cual era muy necesario para algunos. para algunos era, por lo menos para ti y para Sí. mí no era tan necesario. No, no era Nosotros tanto. nos No. defendíamos con nuestro léxico y con nuestra capacidad de comprensión, Sí. pero había Sí. mucha gente que no. Y los dos leíamos, los dos, claro, teníamos un pequeño bagaje cultural superior al promedio, sobre todo estos niños cuicos que eran compañeros nuestros en la universidad. Exactamente, exactamente. Sin sacar que tú y yo también éramos niños bastante cuicos. O sea, no, no, no podemos negar, digamos, pero claro, pero hay niños cuicos y hay niños Es cuicos. verdad, es verdad. Oye, entonces vamos a empezar el programa primer programa de Freakland hablando del Club de los 27. Sí, Club de los Entonces, 27. Club de los 27, yo me acuerdo haber pensado siempre sobre el Club de los 27 cuando era más joven y decía, bueno, 27 es una buena edad para morir. Sí, claro. Pero ahora que tenemos bastantes años más que 27, uno dice, Dios mío, qué jóvenes eran, Carlos.
A mí me pasa que recuerdo en los 80 que yo pensaba que iba a cumplir 28 años el año 2000. Y que básicamente, o sea, si se acababa el mundo el año 2000, da lo mismo, pues, si ya tenéis 28 años, ya lo habéis vivido todo. O sea, ¿para qué más? O sea, es suficiente. Exactamente, a mí me pasaba igual. Yo decía, bueno, si Jim Morrison murió a los 27, ¿qué más nos queda? O sea, ¿qué más puedo entregar yo a la vida si Morrison murió a los 27? Y parecía tan lejano. Sí, claro. O sea, claro. A los 27 años era una cosa, pero lejísimo. Claro, exactamente. ¿Eh? Tú cumpliste 27 en el 2000, yo el 2001. Y claro, yo cuando veía pensaba en los años. Tú cumpliste el 2000, yo lo cumplí el 99. El 99, claro. Las matemáticas no son lo tuyo, pero te vamos a ayudar con eso, no te preocupes. De eso se trata este podcast también. Oye, ¿qué te parece si empezamos por orden? Yo creo que el miembro fundador del Club de los 27, por ser el primero en morir, es Jimi Hendrix. Ya, perfecto. Jimi Hendrix, curiosamente, muere casi justo un mes antes que la Janis Joplin. Mira, no sabía. La Janis Joplin muere en octubre del año 70 y Jimi Hendrix muere en septiembre del año 70. 18 de septiembre. Entonces es el primero en morir, por lo menos del grupo que tenemos nosotros. No, pero Brian Wilson tiene que haber sido anterior. Brian Wilson es del Beach Boys. Brian Jones muere antes, pero no lo menciono porque no cabe dentro de los que elegimos nosotros. Ahora sí. Evidentemente Brian Jones murió el año 64-65, creo. Claro, claro. A mí me pasó que cuando estábamos conversando sobre este tema y para prepararlo y todo eso, y tú mencionaste a Brian Jones, yo lo confundí con Angus Jones. Sí, que yo sepa, no está muerto. Así que claramente no lo ubicaba, y después caché que, claro, era uno de los miembros fundadores de Rolling Stones, una de las piedras angulares del grupo, hasta que, claro, empezó a perder tanta participación en la creación con Mick Jagger y Keith Richards. Pero claro, yo personalmente, que claro, no soy experto de nada, pero es un poquito de todo, no lo ubicaba, no tenía mis referencias a Brian Jones como uno de los personajes fundadores de Rolling Stones. No, fue algo nuevo para mí. Claro, él es el fundador de los Stones. O sea, él es la persona que creó los Stones y que unió a Mick y a Keith y formaron los Stones. Ahora, curiosamente, hablando de los Stones, tocamos el nombre de una persona que la vamos a volver a tocar cuando hablemos de otros miembros de los 27, que es Andrew Loog Oldham. Sí. Andrew Loog Oldham fue el manager de los Rolling Stones. Después vamos a hablar de él de nuevo en la relación con Jimi Hendrix. Pero sí, curiosamente, Andrew Loog fue la persona que despidió a Brian Jones de los Rolling Stones. Ah, mira. Siempre se ha dicho que él fue uno de los impulsores de la muerte de Brian Jones. Perfecto, la muerte. Sí, ya, uno de los implicados de alguna forma. Exacto, sí. Porque acuérdate que Brian Jones tocaba el bajo. Sí. Y Andrew Loog no le gustó nunca este tipo. Porque se veía tremendamente anti-rock. Se veía completamente anti-rock. Se veía anti-rock, pero eran los 60. O sea, el peinado era un peinado bien Beatles. Claro, se veía quizás más Beatles que Rolling Stone. Eso podría decir yo. Sí, definitivamente. Pero la visión que tenía Andrew Loog sobre los Stones, Brian Jones desentonaba completamente. Correcto, me lo imagino. Entonces lo despide y poco tiempo después el tipo se ahoga en alcohol y se ahoga en la piscina. Claro, en la piscina. Y completamente solo. Sí,
Claro. Bueno, todos morimos solos en todo caso, salvo que sí. Se caiga tu avión, en general todos morimos solos. Sí, bueno, pero incluso en el avión no morimos tan solo porque estamos rodeados de 300 personas más. No, por eso, a menos que se caiga el avión donde el que vas, siempre tú mueres solo, sí, ese es el tema. Así, igual en sí. Tu pedazo de tierra, digamos, espacio, siempre estás muriendo solo. Sí, pero este tipo, uno piensa en una estrella del rock, que cuando Brian Jones sí. Ya murió, ya era una estrella del rock, pero murió con la puta de turno al lado y curiosamente con un tipo que le está arreglando el techo de la casa. ¿Quién, perdón? ¿De quién estás hablando ahora tú? De Brian Jones. De Brian Jones, ¿pero no dijiste que había muerto en la piscina? Claro. Y había alguien arreglándole el techo de la casa mientras él estaba en la piscina. Claro, él estaba en la piscina wow. Y se fue de fiesta con la puta de turno y con este señor que está arreglando el techo. Yeah. Se pusieron los tres a tomar, a pasarlo bien, y el tipo se pone a tomar tanto alcohol que muere en la piscina ahogado. Ok, perfecto. Acompañado de una puta y del tipo que le está arreglando el techo. O sea, es una manera sola de morir para una estrella de rock. Absolutamente, sí, claro. En todo caso, todos los casos que realicé yo son... O sea, creo que la soledad es... La soledad interna y externa es algo que causó bastante, influyó bastante en la muerte de todos estos personajes. ¿Eh? A pesar de que Jimi Hendrix murió en la cama con su novia acostada al lado, él murió de una forma que nadie se lo esperaba. Él había ido a una fiesta esa noche, había estado un par de horas en la fiesta... Se supone que no había compartido mucho con nadie, su novia lo había llevado y lo traía a distintas partes, y luego se acostó en su cama, en Londres, en su departamento, y se tomó 8 pastillas para dormir, eran 18 veces la dosis recomendada, y bueno, se ahogó en su propio vómito y al día siguiente lo encontraron muerto en su cama. O sea, a mí lo que siempre me sorprende, y aunque no debiera sorprenderme tanto porque yo viví bastante los excesos junto contigo, pero me sorprende mucho por qué esta gente cae siempre en esos excesos. ¿Por qué tomarse 10 pastillas? ¿Qué pasa ahí que te hace... O sea, no tomarte 2 tragos, sino que tomarte 3 botellas. Sí, no tomarte tu pastilla para dormir, sino tomarte 10, 15, 20. ¿Qué pasa ahí, Carlos? ¿Qué hay ahí? Mi teoría es que estas... Voy a usar la palabra alma, a pesar de que no creo que sea la alma. Pero estos personajes, por lo que yo investigué, tenían todos una sensibilidad especial. Tenían unas voces internas particulares que lo hacían especialmente talentosos, que lo hacían ser capaces de transmitir y de capturar al público y a la gente. Creo que no son personas cualquiera, no son personas particulares, pero creo que esas voces en algún momento de sus vidas se les hacía más y más difícil callarla. Y no siempre el mensaje que le estaban dando estas voces era el mensaje que ellos querían escuchar. Uh-huh. O sea, no siempre era positiva estas voces que le estaban hablando. Entonces yo creo que va un poco por ahí el tema de la... Yo creo que también todo era como un poco con una tendencia a la depresión, porque creo que... es una teoría totalmente mía, pero creo que la depresión es prima hermana del exceso de introspección. Uh-huh. Y creo que estos tipos, al ser tan para adentro, tan talentosos para poder soltar todo este arte, claro, tenían una voz interna muy fuerte. No sé qué opinas tú de lo que estoy diciendo. Los demonios, ¿no? Los demonios, exacto. Los demonios. Sí, puede ser. Yo creo que pasan dos cosas. Uno es voy a ocupar una palabra que no me gusta porque tiene una como un matiz medio moralista, pero es el libertinaje que te otorga el ser estrella del rock. O sea, cuando tú eres estrella del rock, no hay nada que esté prohibido para ti.
Y estamos hablando de todas estas muertes sobre las que vamos a hablar, o las principales, sucedieron en los años, por lo menos las mías, en los años 60, que fue esta época hippie de prueba de droga, del sexo libre, de los excesos. De alguna forma es una pena que hayan dejado de morir más músicos a los 27 años, hubiéramos tenido mucho más material, ¿eh? Así que los actuales, pónganse las pilas. Sí, o sea todavía hay tiempo, todavía hay bastantes músicos, hay tiempo, ¿no? Sí. De menos de 27, pero que me gustaría a mí que murieran, y que eventualmente sería bueno tener un programa sobre quién queremos que muera. Sí, sería bueno. Sería cómo, ¿quiénes deberían revivir el grupo de los 27? Sí, ah, bueno, eso. ¿Quién debe revivir? Sí. ¿Y quién debe reemplazarlo? Música, claro, actual. Exactamente. O personalidades de todo tipo. Mm. O si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos viajar a los 27 años de cualquier rockero, ¿a quiénes? A nosotros ayudaríamos a entrar al club. Actuales también. Exacto. Cualquiera, actual, histórico. Sí. ¿Quiénes son los miembros que debieron haber estado en el club y que no están? Está genial. Ese va a ser un próximo programa, pero no solamente músicos, sino actores, políticos, claro, etcétera. Todos podemos crear nuestro club de los 27. Sí, nuevo. Digamos. La estrella de música probablemente tienen el estándar de carrete más fuerte de todos. Quizá eso merece ser investigado, pero según lo que yo entiendo, claro, ni los actores de cine, ni los escritores, ni otros tipos de estrellas, deportistas o cualquier cosa, nadie carretea como carretean los músicos. Tienen una vida muy nocturna, tienen una vida con mucho alcohol, mucha droga, entonces nadie carretea tanto, pero la ausencia de límite, o sea, un Messi o un Cristiano Ronaldo o un Leonardo DiCaprio o un Roger Federer, no sé. Te prometo que si los buenos quieren pasarse tres días chupando y tomando, nadie les va a decir nada. No, definitivamente no. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que en el mundo de la música está bien visto ser drogadicto y alcohólico, en cambio en las otras no. Porque en el mundo de la música, ¿no? O sea, tú piensas en, no sé, en Slash, piensas en todo el grupo de Guns N' Roses, piensas en Jim Morrison, piensas en Motley Crue, piensas en Nirvana, está bien visto. Menos mal llegaste a los 90, porque te estás manteniendo agarrado en los 80. Y está bien visto ser alcohólico y drogadicto. En cambio, en el mundo del cine, que es un mundo que genera mucho más dinero, o sea, tú no puedes darte el lujo, por lo menos durante el periodo que estás promocionando películas, el periodo que estás, no puedes darte el lujo de aparecer borracho en todas partes. Ahora, ya, mira, habiendo dicho eso... Te contrasto lo que tú estás diciendo, disculpa, te contrasto lo que estás diciendo con uno de los personajes que yo analicé, que es la más reciente integrante del Club de los 27, que es Amy Winehouse. Sí. Que claro, ella murió en 2001, o sea bastante tiempo después de todos los demás, y claro, y ella vendió... De una forma como inusual para su época, vendió la imagen de chica de carrete. Yo creo que actualmente no se ve tanto eso de los personajes rockeros o bandas o lo que sea, que vendan el carrete, o sea, como yo soy una persona súper carretera, admírenme, ¿cachai? No, me cuesta pensar en otros artistas modernos que hayan tenido esa apertura hacia el carrete, como los que mencionaste tú en los 80 y en los 90. De acuerdo. Creo que, claro, no sé, Motley Crue, tu banda favorita, puta, todos con Girls, Girls, Girls. O sea, vendían carrete, o sea, sí. y lo vendían como nosotros carreteamos mejor que nadie. Ese era uno de los conceptos que vendía Motley Crue, pero con todo. Sí, ahora, claro. Vale. Yo creo que también los momentos históricos van pasando y van cambiando, y las inquietudes de las personas y los estilos de vida van cambiando también con el momento histórico. Ahora, entre los 60 y los 90 fue una época de mucho carrete, de mucho alcohol, de mucha droga. Y después de los 90... Antes del SIDA también. Exactamente. Y
lo que pasa es que después, yo creo que después de la muerte de Kurt Cobain, empieza a cambiar las olas de la historia y empiezan todos estos movimientos un poco más sanos, empieza esta locura por ir al gym, esta locura por el well-being, y la gente empieza a dejar las drogas de lado a tal nivel que hoy en día cuando una estrella del rock se toma 3 tragos, la gente inmediatamente se asusta y casi que los crucifica. Acuérdate cuando Justin Bieber chocó, estaba corriendo, echando carreras en Miami en su Ferrari y lo tomaron preso. Sí. Para ti, para mí, es una cosa completamente normal y cool. Sí. Pero al tipo tú dices que fue más escandalosa de lo que hubiéramos tomamos nosotros. O sea, exactamente. Es que la generación nuestra, el manejar borracho por la calle era incluso cool. Sí. Su mugshot fue súper difundido, pero claro, no sabía que había producido así como escándalo. Claro, es que igual es una estrella niñita en todo caso. Eso también es otra cosa, pero a lo que voy, los problemas que enfrentó Justin Bieber fue echar carreras en un Ferrari en Miami. En un Ferrari, sí. Tirarle huevos a su vecino. O sea, are you fucking kidding me? Sí, travesura. Los problemas de nuestras estrellas. Sí, eran sobredosis, eran morirse, eran matar y lo que pasa con el mundo del hip hop, que los tipos del hip hop son definitivamente malos. O sea, acuérdate que existe esta rivalidad entre Nueva York y Los Ángeles. Este, costa oeste. Exactamente, y los tipos no es que no te guste una o no te guste otra, los tipos se mataban. Sí, o sea, tú ibas a Los Ángeles a dispararle a uno y después se iba a Nueva York y murieron no sé cuántos. Creo que también deberíamos hablar de Biggie y de Tupac alguna vez. Creo que se lo merecen totalmente. Definitivamente. Y te estaba contando la relación de Andrew Rugg, que era el manager de los Stones, con Hendrix. Curiosamente, Hendrix le pidió a Andrew Rugg que fuera su manager también. Que hubiera sido una cosa maravillosa, porque el tipo era genial y Andrew Rugg decidió no hacerlo. Porque simplemente no tenía tiempo por manejar a los Stones. Pero imagínate ser un manager que maneja a los Stones, que Jimi Hendrix sea una cosa, pero que no se repite dos veces en la vida. Sí, absolutamente. O sea, son puras personas que cambiaron el mundo de la música. Eso no son tantas oportunidades en general. Pero claro, hay que reconocer que si estabas en Londres en los 60... Está en el lugar correcto, en el momento adecuado. O sea, ese era el lugar para estar. Oye, pasemos a Janis Joplin, que ya sería la segunda, el segundo personaje. Janis Joplin nace el año 43 en Texas y muere, como te contaba, un mes después que Jimi Hendrix, en octubre del 70. Por una sobredosis. Es la única persona de Estados Unidos, no voy a decir americano. La única persona de Estados Unidos que tenemos en nuestra lista, si no me equivoco. Y Jim Morrison. Ah, Jim Morrison, por supuesto. Y Jimi Hendrix. Que o sea, que es inglés, pero que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Hizo su carrera en Estados Unidos. Perfecto. Pensé que estaba mucho más cargado los ingleses en nuestra lista. No están así. No están así. Janis Joplin, un personaje icónico, principalmente por su voz. O sea, yo creo que una voz como la de Janis Joplin no se ha repetido nunca más, tal vez, hasta Amy Winehouse, que curiosamente también es una miembro del Club de 27. Claro. O sea, un vozarrón. Tú escuchas a Janis Joplin, que yo me tomé el trabajo, que la verdad es que no es un trabajo, me di el gusto de escuchar a Janis Joplin estos últimos días, y la voz que tiene Carlos es una cosa, pero para caerse de culo. Ahora, curiosamente, que es algo era que... Era una duda que yo tenía. Si, por ejemplo, si Janis Joplin está en el Club de los 27 por talento o porque se murió a los 27. Es una duda, porque creo que los demás están ahí mucho más por su talento, expresión y todo eso. Yo tengo mis dudas sobre su si se merece o no estar en el Club de los 27. A ver, bueno, es una buena observación porque Janis Joplin, y a mí me pasa, tu pregunta es muy buena porque lo que pasa es lo siguiente. Yo estuve estudiando las ventas de todas las personas, de todos los personajes del Club 27, y tanto Janis Joplin como Jimi Hendrix son los que tienen las peores ventas. Claro. A lo largo de su historia.
Ahora, Janis Joplin tiene 18,5 millones de discos vendidos a la fecha. Y Jimi Hendrix tiene 10,8 millones. Ahora eso se entiende porque Jimi Hendrix era un guitarrista. Exactamente. Entonces, Sí. su pie del mercado es bastante más chico que el de una persona como Claro. Jimmy, como Janis Joplin. Y era más blues, era más alternativo. Sí, o sea, Exacto. se explica, sí. Entonces, sin dejar de darle el título de superestrella a Janis Joplin, de todo el grupo que tenemos, es junto a Jimmy los que menos han vendido. Eso no le quita nada, Mira. pero ahora hay algo que es interesante que se repite por lo menos en todos mis personajes, es que Janis Joplin fue bulleada cuando chica. Yo no sé si pasa lo mismo con tu personaje, pero recibió un tipo de bullying tremendo. Y aquí Sí. pasa algo que es muy interesante, que el bullying de pronto, y esto hay que conversarlo, hace que las personas entreguen lo mejor de sí en el futuro. O sea, vuelvo al tema de lo que yo decía, lo hace más introspectivo, lo hace más para adentro, lo hace con más contacto con sus propias voces, Y con recurren de más alguna fuerza. forma a sí mismo, Y con claro. más odio y ganas de demostrar. Claro, O exacto. sea, porque grandes personajes, Janis, buleada, Kurt Cobain, buleado, Jim Morrison, Sí, buleado, sí, y sí. ándate al mundo del negocio, Steve Jobs, Sí. buleado, Bill Gates, buleado, Elon Musk, buleado casi hasta la muerte. O sea, a Elon Musk le dieron una paliza que lo dejaron en el hospital una semana cuando tenía 12, 13 años. Eso de No, alguna manera. y en la cultura, o sea, Jimi Hendrix también tiene que haber sido bulleado, Amy Winehouse también debe haber sido, no lo investigué, lo reconozco, pero también deben haber sido bulleados. Michael Hutchence no estoy seguro, yo creo que él siempre fue más cool, Sí. entonces es Pasa lo mismo un estilo distinto. con Jim Morrison. También era más cool, pero también igual era un outcast. Claro. Pero yo me imagino mucho más un outcast a Jim Morrison que a Michael Hutchence, ¿no? Yo el otro me imagino agarrándose a las mejores minas De acuerdo. y claro, o sea, claro, no sé, él creció en Australia, entonces quizá ahí lo que te hace cool es distinto de lo que lo hace cool en las culturas más occidentales que nosotros conocemos. Claro. Pero claro, pero no, yo no me imagino con la pinta y todo eso, pasándolo bien más que siendo bulleado. Pero es algo que puede ser investigado. Entonces, Janis lo que hace es que para arrancar del bullying comienza a cantar. Entonces, es un buen escape para ella que también se transforma en una cosa interesante para analizar, es que cómo estos escapes de cuando tú eras niño se pueden transformar en carreras y en formas de vida eventualmente. Bueno, no sé si por este bullying Janis comienza a drogarse y ya a una muy joven edad se transforma en una speed freak completamente. O sea, ella nace en Texas, se va de Texas haciendo dedo a San Francisco, donde quiere empezar su carrera, y lanza su primer disco, que curiosamente se llama Typewriter Tapes, que es un disco mierdero que nadie escuchó, pero curiosamente un mes después de su muerte fue certificado oro, disco de oro. Mira, bueno, por lo Que menos bueno, son cosas que pasan. los herederos quedaron con un beneficio. Con un beneficio. Entonces, Janis, después de lanzar este primer disco, pasa algo muy interesante a mi juicio, es que los amigos de la banda le dicen, ¿sabes qué, Janis? Estás muy loca. Ándate de vuelta a Texas, tómate un tiempo de rehab en Texas, porque esto no es lo tuyo. Y ella se va. Y se va a Texas y comienza una vida completamente nueva, alejada del rock and roll, alejada de las ¿En drogas, serio? a Mira. tal nivel que conoce a un tipo ejecutivo de IBM con quien planea casarse. O sea, un golpe de timón de 180 grados. Se transforma en una señora responsable hasta que este tipo Divertido. de la IBM le dice, ¿sabes qué, Janis? Está muy loca. Hasta aquí llega el posible matrimonio y ahí ella vuelve a la droga.
Y vuelve al mundo del rock. Vuelve al mundo del rock porque empieza a ir al psiquiatra. Y el psiquiatra, como terapia, le dice: Janis, trae tu guitarra y toca durante las sesiones. Y su nivel era tan especial que mientras ella tocaba, toda la gente de la oficina del lado del psiquiatra salían a escucharla tocar. Ah, mira. Y ahí empieza nuevamente, ahí pisa el palito de nuevo. O sea, yo estaba pensando cuando dijiste que se casó con un, y se estableció casi, como... Casi se casó. Ah, perdón. Que estaba, claro, que ella había de alguna forma tomado el camino alternativo, había tomado la otra pastilla para alejarse, pero claramente ella no tenía un destino distinto a este. O sea, si tuvo que ser abandonada y tuvo que ser empujada por un psiquiatra para volver a la música, que claramente tenía que estar en esto, no había otro destino para ella. No, y cuando escucháis la voz de ella, es una cosa que... Bueno, hay muchos artistas que tú dices, bueno, este tipo está aquí por suerte, porque... Sí. Pero Janis Joplin, con la voz que tiene, o sea, no podría estar haciendo ninguna otra cosa. ¿Tú crees que ella sería una estrella hoy día? Es una buena pregunta, no, creo que no. El estilo de música, el estilo de canto que tenía y todo eso, ¿crees que participando en American Idol o The Voice la seleccionarían, la elegirían como para los productores, apostarían en ella? Te voy a decir algo súper feo y súper políticamente incorrecto. Creo que Janis Joplin era demasiado fea como para ser una estrella del rock hoy día. Podría ser una backup singer. Sí, y sé que decir eso es terrible, pero es verdad. No, claro. O sea, era una pelirroja. Estamos protegiendo a nadie, claro. Claro, era una pelirroja gordita, que a uno, bueno, le encanta. Amy Winehouse no, de ninguna forma es una mujer estupenda, o sea, pero tiene rica. O sea, sí, claro. Lo que pasa es que agarra cualquier mina en este momento. Ponla en el estudio, cualquiera, un Pigmalión moderno, My Fair Lady moderno, puede agarrar cualquier mina, la metemos en el estudio, le invertimos en lucas, le ponemos un entrenador personal, le ponemos un estilista y toda la cuestión, y te aseguro que en 6 meses te la dejan rica. Yo creo que eso no es, o sea, yo creo que Amy Winehouse, cuando se ve rica, está en la cúspide de su producción, ¿cachai? Ese sería mi tema. De acuerdo, pero creo que mira, qué feo lo que voy a decir. Creo que lamentablemente Janis no tenía arreglo, weón. Bueno, puede ser. Puede que no tengan arreglo. Yo creo que también era un look que ella cultivaba, el estar desarreglada, carreteada y todo eso. No sé, sería interesante si hubiera algún registro fotográfico de su época en Texas, de novia y de mujer de casa, digamos, cuál era su estilo en esa época. Sí, a ver, también creo que hoy día no sería una estrella, pero creo que pudo haber sido una estrella bastante grande en todo el periodo del grunge. Por supuesto. Claro, ese hubiera sido su periodo en el cual de verdad hubiera vendido y hubiera vendido bastante más que en los años 60. Y le puede prestar la escopeta a Kurt Cobain en esa misma época, claro. Eso mismo te iba a decir. Yo me imagino definitivamente un dúo entre Janis y Kurt Cobain y que hubiera sido un hit. Sin ningún lugar a duda. Claro, por supuesto, sin duda. O sea, Janis definitivamente hubiera sido una estrella del periodo grunge. Pero no sé, a ver, porque el estilo de... A ver, físicamente, de acuerdo, tenía un estilo grunge antes de su época, sí. Janis Joplin, definitivamente. Pero el estilo musical, el estilo de canto, no calza tanto con el estilo de las bandas de grunge. O sea, definitivamente. O sea, Kurt Cobain canta suave, Eddie Vedder, bueno, murmura algo que incomprensible, no sé, Stone Temple Pilots, todo esto, no son, diría que los rockeros de los 80 de Los Ángeles son mucho más gritones que los rockeros de Seattle de los 90, eso claro, diría yo. Acuérdate que en los 80, todo el periodo glam,
la cosa era sobresalir. Sí, claro. Y durante todo el periodo grunge, la cosa era opacarse. Y empieza a crearse este culto al feísmo. Sí, claro. Entonces yo creo que tú tienes razón, que eventualmente Janis hubiera sido una estrella, pero hubiera tenido que sostenerse un poco. Dial down. Dial down, definitivamente. Sí. Pero ese era su periodo. Ese era su periodo. O sea, igual que el periodo hippie, porque bueno, el periodo grunge es como un hippie 2.0. Claro. El periodo grunge es como unos años 60 en los 90 2.0. Sí, eso es. Claro. O sea, Kurt Cobain era un hippie. Claro, Kurt Cobain era un hippie. Claro. Digamos que de San Francisco se movieron un poco más al sur, básicamente. Exactamente. Entonces, al norte. Perdón. Lo mío no es la matemática y lo tuyo no es la geografía, parece. Sí, está bien. Entonces, para ir avanzando con Janis eventualmente se junta. Y esta historia es muy divertida porque cuando ella se va de Texas, se va haciendo dedo con un amigo que se llama Chet Helms, que es su mejor amigo de Texas, y se van haciendo dedo, y Chet Helms comienza su vida en Los Ángeles, en San Francisco, y Janis sigue con la de ella. Ahora, mucho más tarde, ¿qué es lo que pasa? Chet Helms la escucha cantar y él la mete a su banda. También era músico. No, él era manager de la Big Brother and the Holding Company. ¿En serio? ¿Una Big Band? No, Big Brother and the Holding Company. Pero no era una Big Band, era una banda de rock. Era una banda de rock, perfecto. Ahí es donde Janis comienza su carrera. Ah, perfecto, mira. Y ahí es donde ella explota a niveles ya estratosféricos. Y lo que pasa es que cuando se junta con esta banda, le invitan a tocar al Festival de Monterrey, que fue uno de los festivales icónicos un poquito antes de Woodstock, que también, curiosamente, lo organizó Andrew Lloyd Oldham, que es el tipo que el manager de los Stones, manager de Jimi Hendrix. Ese fue el Festival de Monterrey que fue organizado por Andrew. Sí. No Woodstock. No, Andrew organizó el Festival de Monterrey, donde Janis Joplin se transforma en la gran superestrella, y en ese periodo, después del festival, firma con Albert Grossman. Yo no sé si la gente sabrá quién es Albert Grossman, pero para la gente que está metida en el mundo del management, como yo, Albert Grossman es un dios. Él es el manager de Bob Dylan. Y el minuto que firma con este tipo, ya la carrera de Janis Joplin estalla. Ya, perfecto. ¿Qué pasa? Estalló en forma independiente, tocando conciertos, sacando discos. Allá voy. Como buen manager, cuando vio el talento Albert de Janis, la banda se llamaba The Big Brothers Holding Company, su banda, pero lo que hace es que puede poner Janis Joplin. And The Big Brothers. Perfecto. ¿Y qué pasa ahí? Se crean celos, la banda se separa y ahí empieza la carrera de solista. Ahí en la espiral de esta mujer. Va a Woodstock, hace el ridículo, borracha. Sí. Mira el dedito que salió. Sí. ¿Lo viste? Sí. Mira. Espérate. Salió un dedo, weón. Perdón. Oye, entonces, pero viste el dedo, ¿no? Sí, lo vi. Sí, te apareció ahí a la derecha de tu cabeza. Bueno, ¿y qué pasa? Empieza ahí su carrera espiral, se va a Woodstock, le va mal en Woodstock, toca en Madison Square Garden, curiosamente con Tina Turner, que le invita a tocar con ella. Mira. Fracasa, drogada. Tina Turner. Drogada, alcohólica, fatal. Y conoce. Y ya estoy por terminar. Yo sé que quizás me estoy alargando un poco con Janis, pero en ese periodo conozco a un tipo que se llama Seth Morgan. Y Seth Morgan es un novelista que yo no he leído todavía, pero una vez que me enteré de su nombre, me volví loco y compré el libro inmediatamente por Amazon ayer. Buena. Seth Morgan es un novelista traficante de droga
que se casó con una puta para que la puta no lo demandara por un problema que tuvo con ella. Ya. Y se transforma eventualmente en el fiancé de Janis Joplin, que es el fiancé último, la pareja última de Janis antes de que ella muera. Ya, interesante. ¿Y este gallo escribe ficción? Murió también, escribe ficción. Ya. Escribió solamente una novela que se llama Homeboy. Ya. En la que me compré ayer. Ya, perfecto. Pero no es, o sea, no. Interesante. Debe haber sido medio beatnik, ¿no? Sí, como, es un beatnik completamente, pero curiosamente, un beatnik malo. Porque por lo general los beatniks eran marihuana, andar haciendo esas cosas. Okay. Este tipo era traficante. Entonces ya, publica su novela. Que no solo la escribía, sino que la vivía. La vivía. Entonces, esa es la conexión interesante. El año, el 4 de octubre del año 60, perdón, los primeros días de julio del año 70, Janis se encierra en el Landmark Hotel en Los Ángeles. Y se dedica durante 5 o 6 meses a drogarse, a tomar, a hacer nada más que eso. Y el día 4 de octubre la descubre su road manager muerta en la habitación de su hotel, que por lo demás también es uno de los lugares cool donde morir si quiere estrella del rock. Janis Joplin. Por supuesto. Dale, ¿Qué pasa con tu amigo Jim Morrison? Porque yo sé que él es tu máximo referente, entonces sé que no vas a querer perder la oportunidad de hablar de él. Morrison es un tipo que fue un referente, yo creo, a muchos... para muchos escritores o escritores wannabe en algún momento de sus vidas. Y te digo por qué. Porque Morrison tomó esta postura de estrella del rock, pero basada en una cantidad de lecturas. Tenía un bagaje literario atrás de él que se nota en sus letras, que de alguna manera, si tú estás interesado en la literatura, te va a captar. Entonces Jim Morrison tiene esta inclinación bastante literaria. Y el tipo publica un par de libros de poesía, además, durante su carrera. Muy malo. O sea, Jim Morrison es un muy mal poeta. Fue una muy buena estrella del rock, pero muy mal poeta. O sea, muy mal escritor. ¿Pero el rock no es poesía mala con música? Definitivamente. Ergo, es un mal poeta. Okay. Entonces Jim Morrison lo que tiene es que se transforma en este frontman muy guapo, muy atractivo, que tiene esta trayectoria literaria detrás de él. Hay palabras difíciles esas. Sí, yo tenía un amigo que decía, "The poets always get the pussy." Claro. Y en el caso de Jim Morrison fue así. O sea, Jim Morrison era un tipo que a través de su poesía... conquistaba a mujeres a diestra y siniestra y era definitivamente un galán de pantalones de cuero y de pelo largo. Claro. O sea, yo no sé si tú has visto la película de Oliver Stone de Morrison, cómo él conquista a su novia, que es la novia con quien murió, es a través de poesía. Perfecto. Mira, la vi la película, pero varias décadas atrás, entonces no la tengo fresca en la memoria. Es una buena película. Y bueno, Morrison crea el año... lo que pasa con Morrison es algo muy interesante, que es que va en contra de la corriente. Años 60, está todo el mundo en San Francisco, hippieando, collarcitos en el cuello, y Jim Morrison decide que eso no es su scene. Y él se va a todos lados, más rockero, más oscuro, más pantalón de cuero, más violento, más anárquico, no paz y amor. ¿De qué lugar era él? ¿Cuál era su zona de principal de influencia? Los Ángeles. Él nace en la Florida, pero también, como todos en esa época, y como muchos hoy en día, se va a Los Ángeles y también se va haciendo de... Yo reconozco que cuando dices la Florida, yo pienso en la comuna de Chile, de acá del sur de Santiago, lo reconozco. ¿Eh? En Florida sería distinto, pero en la Florida para mí es la comuna de acá, ya, ok. No es de la Florida de Carter. No es la Florida de Carter, ya, bueno. Es de la Florida de no sé quién habrá sido... De Ron de Santimonios. Del periodo de Nixon. O de Kennedy. Kennedy o Nixon.
Bueno, entonces este tipo decide irse a Los Ángeles a estudiar cine. Curiosamente, Morrison viene de una familia bastante tradicional y muy poco tradicional para ser estrella del rock. Su Ya. papá es almirante Profesor. de la Marina. Ah, mira, mira, ya, perfecto. O sea, más lejos de O sea, almirante, o sea, el almirante. rango máximo de la Navy. Lo más grande es ser general en Sí, la Army o en la mira. Fuerza Aérea. O El sea, papá era y significa almirante. un compromiso de 50 años con la institución para llegar a ser almirante. O sea, no es Exactamente. casual. No, no es casual. No, tú no llegas a ser almirante por suerte o porque o nada. O sea, es un Claro. compromiso largo y un compromiso que no es un compromiso a medias tintas. O sea, tú eres Claro. almirante y tienes que seguir ciertas reglas, ciertos patrones de comportamiento, ciertas formas que no cualquiera sigue. Por lo tanto, hace sentido que este chiquito de 18 años haya decidido eventualmente decir, ¿sabes qué? No estoy aguantando más Sea, este viejo de mierda, me voy de aquí a Los Ángeles. definitivamente. Muestra que su crianza tiene que haber sido bajo reglas Terrible, estrictas, o sea, terrible. tienen que, o sea, claro, los niños von Trapp deben haber sido unos rebeldes comparado con lo criaron a este gallo, hijo de un almirante. Definitivamente. Y es tan cierto lo que tú dices, que el día que Morrison deja su hogar, para él sus papás se murieron. Wow. Él nunca más habla de sus papás. Y cuando le preguntan Wow. sobre sus papás, él dice que murieron en un accidente de tráfico y que no Wow. existen. Oh, esas O cosas, sea, a los mí como mató. padre, esas cosas me golpean. O sea, me tocan el pensar en actitudes así. Es Sí. una cosa que me Bueno, siendo afecta. papá. Siendo papá, me imagino que no es fácil, pero Claro. es a tal punto que te acuerdas la canción The End de The Doors, Sí, cuando sí, Morrison sí. dice: Mother, yes, son, I want to fuck you. Father, yes, son, I want to kill you, dice en la canción. Sí. Ahí está. Ahí está el espejo de su relación con sus progenitores. Edípica total. Es totalmente hípica. Totalmente Sí. hípica. Bueno, entonces este tipo se Sí. va, estudia cine en California. Mientras estudia cine, entra al mundo de las drogas, el alcohol, por supuesto, forma The Doors, que curiosamente se llama The Doors, por las puertas de la percepción de Huxley, del libro de Huxley. Ya. Entonces ahí vuelvo a la cercanía con la literatura de Morrison. Y se transforma en una superestrella. La gente hoy día no lo entiende bien. Piensa en Morrison No. como un teen idol. The Sí. Doors han vendido 100 millones de discos. O sea, lo que 34 pasa es millones. que yo me acuerdo que cuando fue la gran moda de The Doors, o el gran revival de The Doors, cuando salió la película de Oliver Stone y todo eso, y sacaron los discos de la película, el soundtrack que fue súper exitoso también y eso. Mucha gente decía que era la respuesta americana al Brit Invasion, o sea, Sí. a Rolling Stones, a Ay, Beatles, Beatles. a eso, digamos. Sí. Dale, Sí, dale, dale, dale. dale. Ah, entonces, claro, sentía que tanto como. Curiosamente, una de las guerras más importantes de nuestra crianza fue la guerra de Vietnam, que fue históricamente una guerra bastante intrascendente, pero marcó a una generación de autores que nos marcaron a nosotros porque Sí. nos traspasaron ese contenido. Pasa lo mismo y pasó en el país que más nos influenció, Sí. que era Estados Unidos. Pasa lo mismo con siento yo con The Doors, que era la banda más influyente, era el Vietnam entre las bandas musicales de Estados Unidos. Definitivamente, ¿Cachai? definitivamente, porque más encima quebró con el status quo. Que el Claro. status quo de ese periodo era el hipismo, era Claro. Save the Whales. Volviendo a lo de Vietnam, no a la guerra, paz y amor, y Morrison viene con la otra onda completamente distinta a contrapelo y diciendo, fuck that, o sea, ¿qué me importa a mí la guerra? ¿Qué me Sí. importa a mí los Save the Whales? ¿Qué me importa a mí? No, lo mío es más rock, lo mío es más poesía, Sí. lo mío es más
Y en ¿Tú, lo llamas, ¿Tú lo llamas ¿Mm? Más rockero? ¿Tú lo llamas rockero? Definitivamente, definitivamente. Yeah. Yo creo que Morrison se compara más a Keith Richards que a cualquier otra persona. Yeah, o sea, todos los otros cantantes o músicos de los 60 son más parecidos a The Beatles, mientras que sí. Jim Morrison y The Doors son más parecidos a The Rolling Stones. Ya, mira, ya. Okay, sí, también encontraría eso mismo, también estaría de acuerdo en lo mismo, pero claro, uno no soy tan experto. Entonces este tipo se transforma en una superestrella, y te repito, la gente a veces no lo entiende hoy día muy bien, pero The Doors han vendido 100 millones de discos, 34 millones claro. domésticos, 100 a nivel mundial, o sea, 150 millones de discos. O sea, esa es una cosa que no me puedo imaginar. Sí, 100 platinos, 150 discos de platinos. Sí, o sea, es una cosa que... Bueno, y este tipo se transforma... Creo que es interesante en todo caso el considerar las ventas pre-homus en post-homus sales. Sí. Creo que hace una diferencia brutal entre... Porque claro, yo creo que... No sé cuándo fue la película de Rolling Stone del siglo 94, 95, una cosa así. Sí, claro. Fue un revival tremendo. Y nuevamente, la música de Doors es el soundtrack oficial de las películas de la guerra de Vietnam, de Apocalypse Now, sí. Pelotón y todo eso. O sea, tú ves esas películas, tú ves Vietnam y tú piensas en The Doors. Hasta en Forrest Gump, la escena de Vietnam se pone con la música apropiada para Vietnam, que es The Doors. Exacto, The End. Sí, claro, sí, definitivamente, definitivamente. Entonces, ese revival que tiene de Doors el año 94, que era una banda que, o sea, había sido una super banda, pero sin ningún lugar a duda el año 90, con la película Oliver Stone, la banda estalla a nivel estratosférico. Sí. ¿Y por qué? Exacto. No solamente por el revival, sino que también el año 90 la gente tiene más poder adquisitivo. Exacto. Entonces que un cabro de 15 años, 14 años, o sea, tiene para comprarse toda la colección de los Doors sin que se te mueva un pelo. Exacto, y era un personaje atrayente que venía acompañado de una película que hacía que su vida fuera atractiva, era un tipo cool, claro. Val Kilmer era el actor que lo hizo, era parecido y los dos tenían buena pinta, o sea, tenía como varios ingredientes, entonces claro... En los 60 no se vendían tantos discos, o sea, había mucho menos capacidad adquisitiva y mucho menos el mercado objetivo, digamos, de la música era mucho menor. El mercado, la capacidad de internacionalizar la carrera era muchísimo más difícil. Claro, los gallos tenían que viajar con el gran desplazamiento y costo y tiempo y todo eso, en creatividad y económico, ¿qué significaba eso? Entonces, sí. Claro... Sería interesante saber, digamos, cuánto lograron capitalizar ellos de su talento y cuánto los malditos abogados y otros herederos con los que quedaron. Sí, pero más interesante sería ver cuánto vendieron desde el inicio de la banda del año 65 hasta la muerte de Morrison. Exacto. En comparación a cuánto vendieron después de la película a la fecha. Y claro. Yo te aseguro que deben ser por lo menos 10, 15, 20 veces más después de la película. Tiene que haber un gráfico, como decimos nosotros los economistas, que muestre que claro, o sea, una cuestión, un pic cuando murió y después tiene que ir bajando. Porque las películas, aparecían películas de Vietnam, pegaban nuevo pic y toda la cuestión. Y después, claro, después con la película de Oliver Stone tiene que haber pegado... Hasta el día de hoy. Y más encima fue la tormenta perfecta. O sea, pon a Oliver Stone con Val Kilmer, con la música de los Stones, con la... Sí. ¿Quién es la actriz? Meg Ryan, creo que es, ¿no? Meg Ryan, sí, Meg con, Ryan. Con Meg Ryan, o sea, es la tormenta perfecta. ¿Cómo no va a ser un hit eso? Y de hecho, Meg Ryan hizo uno de sus primeros desnudos, o sea, mostró una teta en la película, tenía más todavía ingredientes, ¿cachai? Sí, que eran pura estrella en el momento. Oliver Stone... Y ya estrella que está completamente desaparecida, que curiosamente... Sí, Oliver Stone que... Sí. Se lo tragó la noche. Mira, el dedito, mira. Sí, qué raro, ¿no? Se lo leyó. Oliver Stone se lo comió la noche. Meg Ryan completamente desaparecida.
Y el único que de verdad murió es el único que está hoy día vigente, que es Jim Morrison. Sí, claro. Entonces, bueno, para ir acortando... Eso también es una ventaja de ser del Club de los 27, te asegura juventud eterna. Es verdad, o sea, es verdad, o sea, a los 27 todavía eres un ángel. Jim Morrison, después de esta carrera espectacular, cierra la banda, se acaban The Doors y decide ir a tomarse unas vacaciones a París. Se va con su mujer, la Pam Curson, a París. Y muere en París el año 71, el 3 de julio. El tipo decide irse a escribir una novela. También ahí está la conexión. Mira, con la literatura. Sí, dice, ya he tenido suficiente rock and roll y fama, quiero ser una persona anónima. Arrienda un departamento en un barrio que tú conoces muy bien en París, que es Le Marais. Lindo barrio. Buen barrio. Y una noche, exceso de heroína y alcohol. Después yo estudié que la heroína con agua caliente te da un shock bastante fuerte, se llena de heroína. ¿En serio? Se mete a la tina a darse una ducha, un baño caliente para relajarse y se despacha.